Informe importante. 11 de junio. Segundo cobro de beca. Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez. Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. En la orden del día tenemos seguimiento al censo de beca Benito Juárez, comunicado extraoficial para Ciudad de México. Lugares de atención. Requisitos de acceso. Inicio de envío de órdenes de pago para becarios de educación media superior y superior. Distribución de tarjetas del bienestar de las becas universitarias Jóvenes Escribiendo el Futuro. Fechas de dispersión de pagos bimestrales correspondientes de marzo a junio. Beca Benito Juárez. Requisitos. Fechas. Horarios. Información para preparatorias ICCH UNAM de Ciudad de México. Fecha de pago. Nuevos censos. Corrección de datos. Sedes para nuevos registros y verificación de información. Información para preparatorias ICCH Naucalpan. Fecha de pago. Nuevos censos. Corrección de datos. Sedes para nuevos registros y verificación de información. Bien, tenemos en la orden del día información para la comunidad de Coapa, Ciudad de México, Prepa 5 José Vasconcelos. Listado de alumnos que faltaron de recoger su orden de pago la vez pasada. Padrón de beneficiario completo. Fechas para entrega de órdenes de pago, periodos de marzo a junio 2019. Horarios de entrega. Indicaciones para el segundo pago y llamada de atención por faltas al procedimiento de cobro, así como extensión. Comunicado sobre el seguimiento del censo de la beca Benito Juárez. Días de registro. Horario de acceso. Canales oficiales de contacto Benito Juárez actualizado Ciudad de México. Correo de dudas y comentarios becas Benito Juárez. Medios oficiales de nuestro canal y redes sociales. Comenzamos. Estimado alumna o alumno, en seguimiento al censo de la beca Benito Juárez, te informamos que, si quieres realizar alguna corrección de datos o bien, si aún no has sido censado, puedes acudir a las siguientes direcciones, en un horario de 9 a 15 horas, para que puedas realizar cualquiera de las situaciones mencionadas. En la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, en la calle Lucerna, número 24, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600. En la Unidad de Atención Regional 90101, Esmenata. Número 30, Vallejo, Código Postal 07870. Gustavo Amadero, Ciudad de México. Unidad de Atención Regional 90102, Antiguo Camino a Xochimilco, Ampliación La Noria. Código Postal 16030, Ciudad de México. Unidad de Atención Regional 90104 en la Avenida San Lorenzo 123, Octava Ampliación San Miguel, Código Postal 09837, Alcaldía Iztapalapa. Al respecto, debes presentarte con siguiente documentación: copia de la CURP, copia de credencial escolar. Sin más por agregar, te mandamos saludos cordiales. El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, información importante. Este lunes 10 de junio
inició el envío de órdenes de pago para las y los becarios de educación media superior. Por lo tanto, los planteles educativos estarán en condiciones de distribuirlas esta semana. Información importante: Beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro, se están distribuyendo las tarjetas de bienestar en forma conjunta con Bansefi, tanto en los planteles educativos como en las sucursales bancarias. En la caja de comentarios te anexamos el link para profundizar en este tema. http://bit.ly/2wqddpf. Las becas Benito Juárez inician la distribución de órdenes de pago para estudiantes de educación media superior y superior, publicado el 10 de junio del 2019 por medio del Programa de Inclusión Social Prospera. Trabajamos para garantizar el derecho a una educación educativa, inclusiva y de calidad. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez inició este lunes el envío de las órdenes de pago para las y los becarios de educación media superior, por lo que a partir de mañana martes los planteles estarán en condiciones de distribuir dichas órdenes entre sus alumnos para entregar la beca Benito Juárez. Espera mayor información en tu escuela. En el caso de las y los becarios de educación superior, se están distribuyendo las tarjetas del bienestar en forma conjunta con Bansefi. Tanto en los planteles educativos como en las sucursales bancarias para pagar la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. La Coordinación Nacional trabaja día a día para que todos los jóvenes del país tengan la oportunidad de continuar estudiando y de esta manera se garantice el derecho a una educación equitativa, inclusiva y de calidad. Estimada alumno o alumna, te notificamos que del 10 al 14 de junio se realizará en planteles que se ubiquen en la Ciudad de México la dispersión de los pagos bimestrales correspondientes a los meses de marzo a abril y mayo a junio del 2019 de la beca Benito Juárez, los cuales se entregarán en un horario de 9 a 4 de la tarde. Al respecto, debes presentarte con la siguiente documentación: copia de la CURP, copia de credencial escolar. Saludos cordiales. A su vez, les informamos que la primera entrega de órdenes de pago correspondientes a enero y febrero tendrá una vigencia del 10 de junio. Sin embargo, se logró gestionar la ampliación de la vigencia de ese cobro hasta el 20 de junio, por lo cual es importante que realices tu cobro del primer entrega Becario UNAM. Atención, información para alumnos inscritos al nivel bachillerato y becarios del programa Benito Juárez. Si eres alumna o alumna de alguna de las 9 preparatorias o de los 4 CCHs de la UNAM que se encuentran en la Ciudad de México y apareces en el padrón de becarios activos publicado en tu escuela, acude a recibir tu pago del 10 al 14 de junio en las instalaciones de tu plantel. De lo contrario, puedes acudir a las sedes indicadas más abajo para registrarte al programa o verificar que tu información recopilada en el censo sea la correcta, en la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, en la Unidad de Atención Regional 90101, en la Unidad de Atención Regional 90102 y en la Unidad de Atención Regional 90104. En la caja de comentarios dejaremos esta información. Becarios UNAM. Atención, información para alumnos inscritos a nivel bachillerato y becarios del programa Benito Juárez. Si eres alumno o alumna del CCH Naucalpan y apareces en el padrón de becarios activos publicado en tu escuela, acude a recibir tu pago del 11 al 13 de junio en las instalaciones de tu plantel. De lo contrario, puedes acudir a las sedes indicadas más abajo para registrarte al programa o verificar que tu información recopilada en el censo sea la correcta. Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, Unidad de Atención Regional 90101, Unidad de Atención Regional 90102, Unidad de Atención Regional 90104. En la caja de comentarios
estará plasmada esta información. Estimado alumno o alumna del CCH Naucalpan, te notificamos que del 11 al 13 de junio se realizará en tu plantel la dispersión de los pagos bimestrales correspondientes a los meses de marzo a abril y mayo a junio del 2019 de la beca Benito Juárez, los cuales se entregarán en un horario de 9 a 4 de la tarde. Al respecto, debes presentarte con la siguiente documentación: copia de CURP, copia de credencial escolar. Saludos cordiales. La Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con la Escuela Nacional Preparatoria 5, José Vasconcelos, informa sobre el pago de beca Benito Juárez, marzo, abril, mayo a junio. A la comunidad de Coapa, por este medio se les informa que las órdenes de pago se entregarán en el plantel los días 10, 11 y 12 de junio, en un horario de 9 a 16 horas. Se anexa el listado de alumnos que faltaron de recoger su orden de pago la vez pasada, así como el padrón de beneficiarios completo, que deberán de presentarse para recibir las órdenes de pago de marzo a abril y mayo a junio. En la caja de comentarios anexaremos las ligas del listado de alumnos que faltaron de recoger su orden de pago y así como el padrón de beneficiarios completo. Y recuerda que tienes únicamente los días 10, 11 y 12 de junio en un horario de 9 a 16 horas, exclusivo para la Escuela Nacional Preparatoria 5, José Vasconcelos. Mensaje urgente. Las personas del Gobierno Federal del Programa de Becas Benito Juárez nos acaban de avisar que el lunes 10 de junio nos darán las indicaciones para el cobro del segundo pago, en algunos casos el primer pago. Nos piden que hagamos un llamado a que no vayan a cobrar la beca, porque por un error del banco no han actualizado a la base de datos. Si no cobran con el nuevo código QR que viene en el pagaré, se les puede suspender el pago por 3 bimestres. Por favor, esperen las instrucciones para este lunes. Este mensaje circuló en las redes sociales. En cambio, se realizó la consulta con la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez, para lo cual lanza el siguiente comunicado. El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, atención, se comunica a las y los estudiantes de Educación Media Superior que a partir de este martes 11 de junio solo podrán cobrar su beca Benito Juárez con las nuevas órdenes de pago que ya se están entregando en sus escuelas, por lo cual no deben de cobrar con los códigos QR que contaban de la primera entrega. Gobierno de México, Becas Bienestar. Las órdenes de pago de la primera entrega vencen el 10 de junio del 2019. Sin embargo, se logró dar un plazo de cobro para ser cobradas a más tardar el 20 de junio. Por lo tanto, cobra de inmediato. Estimados alumnos que no han sido censados y o quieren corregir algún dato del censo pasado, deben de acudir a la instalación que le quede más cercana. En la Ciudad de México, la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, calle Lucerna número 24, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, en la Unidad de Atención Regional 90101, en Esmetana número 30 Vallejo, código postal 07870, Gustavo Amadero, Ciudad de México. En la Unidad de Atención Regional 90102, en el antiguo camino a Xochimilco, Ampliación La Noria, código postal 16030, Ciudad de México. En la Unidad de Atención Regional 90104, en Avenida San Lorenzo número 123, octava Ampliación San Miguel, código postal 09837, Alcaldía Iztapalapa. Deben de presentar la siguiente documentación: copia de la CURP y copia de la credencial escolar, en un horario de 9 a 15 horas, solo del 10 y hasta el 28 de junio.
Para mayores informes de esto y otros más, acude a la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en la Ciudad de México, en calle Lucerna número 24, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600. Si tú ya fuiste censado y aún no has realizado tu cobro y apareciste en el padrón, puedes realizar el cobro tanto de tu primer pago como de este segundo pago también en las siguientes instalaciones: en la Unidad de Atención Regional 90101, en Esmetana número 30 Vallejo, código postal 07870, Delegación Gustavo Madero, en la Ciudad de México; en la Unidad de Atención Regional 90102, en Antiguo Camino a Xochimilco, ampliación La Noria, código postal 16030, en la Ciudad de México; en la Unidad de Atención Regional 90104, en Avenida San Lorenzo 123, octava ampliación San Miguel, código postal 09837, en la Alcaldía Iztapalapa. Y debes de presentar la documentación que te comentamos, que es copia del CURP y copia de tu credencial escolar. Puedes comunicarte al teléfono en la Ciudad de México 5482-0700, al teléfono de atención a la ciudadanía si eres del interior de la República con LADA 01800-500-5050, Programa de Inclusión Social Prospera. Envía tus dudas y o comentarios al correo electrónico atencion@prospera.gob.mx. Te invitamos a los canales oficiales www.youtube.com/CarlosMartinezOficial. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales oficiales, en LinkedIn, /in/CarlosMartinezOficial, en Instagram, soy Carlos M. Villanueva, en Twitter, @JuanCarlosMTZV, y en Facebook, Carlos M. Villanueva. Si el video te gustó, te agradeceré regalarme un like, y si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que sigas recibiendo más información sobre las becas y otros más que estaremos subiendo en el canal. No olvides activar las notificaciones mediante la campanita. Se despide de ti tu amigo Carlos Martínez. Nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.